Buenos días. Iniciamos ya la recta final de este Congreso con la presente sesión de grupo de trabajo dedicada a la protección de las personas migrantes y refugiadas en la comparativa entre la protección brindada en el sistema interamericano y la protección brindada en el sistema europeo. Para ello tenemos dos representantes de ambos sistemas. En primer lugar, a Carlos Castilla, que es profesor de la Universidad Pompeu Fabra y también de la Universidad Autónoma de México, que supongo que, aunque él tiene amplios conocimientos también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, supongo que tendrá preferencia por hablarnos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y a mi derecha, el profesor Diego Acosta, de la Universidad de Bristol, que supongo que tratará preferentemente sobre cuestiones europeas que, por cierto, pues están de rabiosa actualidad, teniendo en cuenta pues las crisis derivadas de conflictos en zonas cercanas a Europa y desde los últimos 2 o 3 años pues con un problema de refugiados acuciante para el que ni el sistema de protección de derechos de los Estados europeos ni tampoco el sistema de protección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos parece que sean capaces de dar las respuestas apropiadas. En cualquier caso, no me corresponde a mí divagar sobre estas cuestiones y cedo la palabra sin más preámbulos a los profesores. Me indica Carlos Castilla que parece ser que primero tenía asignado el turno el profesor Diego Costa, pues adelante. Hola, bueno. Buenos días. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad Pompeu Fabra, agradecer a Héctor López Bofill, a Joan Solanes y al resto de compañeros de la universidad por la invitación. Es siempre un placer, evidentemente, estar en Barcelona y es un gran honor estar en este diálogo que me parece muy importante entre América Latina y Europa. Tengo que hacer alguna aclaración preliminar respecto a mi presentación. En el programa, como pueden ver, se habla de la protección judicial europea de los derechos de los migrantes y de los refugiados. Yo solo me voy a centrar en, por una parte, la protección a través del derecho europeo, es decir, voy a hablar de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, no voy a hablar de la Convención Europea de Derechos Humanos, y me voy a centrar en las personas migrantes, no me voy a centrar en los solicitantes de asilo. Esto tiene que ver, evidentemente, con que el tema es demasiado grande para hacerle justicia en 30 minutos y también tiene que ver con el hecho de que yo conozco mucho mejor la realidad en cuanto al derecho europeo de migración. En segundo lugar, quería decirles que me parece muy importante este diálogo en materia de protección de los derechos de los migrantes entre América Latina y Europa por varios motivos. El primer motivo es que creo que hay un gran desconocimiento en América Latina de cómo funciona la protección de los derechos de los migrantes en el sistema del derecho europeo. Yo llevo ya un poco más de 3 años trabajando sobre Sudamérica, sobre nuevas leyes de inmigración, en particular en Brasil, en Argentina, también en menor medida en Uruguay, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en Colombia, y me doy cuenta siempre cuando hablo con, por ejemplo, ONGs en Colombia, con el gobierno en Brasil, con académicos en Argentina, siempre me doy cuenta de que hay una visión de que el derecho europeo de inmigración es tremendamente restrictivo. Siempre se habla de este concepto de fortaleza Europa, siempre se menciona a la directiva de retorno y siempre se dice que el derecho europeo es muy
restrictivo. Yo creo que eso no es así. Yo soy muy crítico con algunos aspectos del derecho europeo de inmigración, pero creo que lo que realmente existe en Europa, más allá de una fortaleza europea, es mecanismos contradictorios de inclusión, por una parte, por los cuales los migrantes pueden acceder a infinidad de derechos, y por otra parte, de exclusión. Son dos mecanismos, como les digo, contradictorios de inclusión y de exclusión, que funcionan de manera, a veces, un tanto esquizofrénica, ¿no? Porque ambos funcionan al mismo tiempo, ¿no? Estos mecanismos contradictorios yo los he denominado en un artículo como de revolving doors o de puertas giratorias, porque permiten, por una parte, que los migrantes accedan a determinados derechos, pero al mismo tiempo pueden quedarse atascados en esas puertas giratorias con la amenaza, digamos, constante de reducción de derechos o incluso de expulsión del territorio europeo. Y esto se da, desde mi punto de vista, por la dificultad que tienen los Estados en Europa a la hora de regular las migraciones, por la variedad de actores que hay involucrados en la regulación de las migraciones, por la incertidumbre sobre los flujos migratorios y, por supuesto, también, en último caso, por la falta de aceptación de que en el mundo globalizado en el que vivimos las políticas restrictivas y también las políticas inclusivas tienen poca influencia en los movimientos de las personas. Todo esto hace que en Europa tengamos un derecho de inmigración muy fragmentado en diversas categorías de personas. Por un lado, evidentemente, tenemos a los que son ciudadanos europeos, es decir, los ciudadanos de los 28 Estados miembros y también los miembros de su familia. Pongamos el ejemplo de un francés en España que trae a su mujer o a su marido, que puede ser americano, colombiano o japonés. A este grupo de personas no se les aplica la ley de extranjería en España, se les aplica el derecho europeo. Son ciudadanos europeos que tienen libre movimiento dentro del espacio de la Unión Europea. Por tanto, en este caso no estamos hablando de inmigrantes desde el punto de vista jurídico, sino que estamos hablando de ciudadanos europeos que ejercen su libre derecho a la movilidad. Por otra parte, tenemos lo que llamamos nacionales de terceros países, es decir, aquellas personas que no son ciudadanos europeos. Y aquí tenemos también una gran fragmentación. Hay directivas, es decir, leyes europeas que tratan de aquellos que vienen por medio de la reunificación familiar, de aquellos que tienen residencia de larga duración, de aquellos que son estudiantes, investigadores, trabajadores altamente cualificados, trabajadores temporeros, traslados intraempresariales, trabajadores o personas en situación irregular. Es decir, existe una gran fragmentación dentro del derecho europeo de inmigración, lo cual hace precisamente difícil hablar de dicho derecho, porque este derecho varía en función de la situación de la persona, del número de años que haya residido en el país, de quiénes sean sus familiares, de qué tipo de trabajo realice, etcétera. Y además el derecho europeo de inmigración es una competencia compartida entre, por un lado, la Unión Europea y, por otro lado, los Estados miembros. Mi último punto preliminar, antes de entrar a valorar la Carta Europea de Derechos Fundamentales y cómo la Carta Europea de Derechos Fundamentales puede ayudar en la protección jurídica de los migrantes en Europa, mi último punto preliminar es decir que hay evidentemente dos textos en Europa que se encargan de la protección jurídica de los migrantes. Por un lado tenemos la Convención Europea de Derechos Humanos, tenemos algunos artículos que han sido muy útiles en algunos casos para la protección de los derechos, como el artículo 3, el artículo 5 y el artículo 8. Sin embargo, he de decir que la Corte Europea de Derechos Humanos siempre ha establecido como un principio muy claro que los Estados tienen el derecho a controlar la inmigración y que, como regla general, y que solo en determinadas ocasiones se da una excepción a dicha regla general para no vulnerar derechos fundamentales. A mí me parece mucho más interesante, en este contexto que estamos discutiendo hoy, hablar de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y hablaré de ella en los próximos minutos. También les quería señalar que ningún Estado de la Unión Europea ha ratificado la Convención sobre la Protección, la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias, lo cual es diferente, obviamente, en el ámbito de América Latina. Y también he de decirles que, evidentemente, diversos Estados europeos han ratificado otras convenciones, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo.
Déjeme también hacer una reseña. He dicho que es importante mirar desde el punto de vista de América Latina al caso europeo, porque hay un gran desconocimiento desde mi punto de vista de cómo funciona el derecho europeo de inmigración, pero creo que lo mismo se aplica, por supuesto, para el caso europeo. Hay un gran desconocimiento de diversos procesos que están sucediendo en América Latina. Hay un gran desconocimiento, por ejemplo, de nuevas leyes de inmigración en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, de la propia Constitución ecuatoriana, que habla del derecho a migrar como un derecho fundamental. Hay un gran desconocimiento de cómo se está poco a poco construyendo una ciudadanía sudamericana y un espacio de libre movilidad en Sudamérica. Y, por supuesto, hay un gran desconocimiento también de la jurisprudencia del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la cual hablará Carlos más tarde, de casos importantísimos como Vélez Lur, que van mucho más allá del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, teniendo en cuenta la situación actual de protección de los derechos de los migrantes en Europa, la pregunta central que yo me planteo es cómo se puede solucionar esta dicotomía de la cual yo les hablaba entre, por un lado, inclusión y, por otro lado, exclusión. ¿Cómo se puede usar la Carta de Derechos Fundamentales para ir hacia la inclusión y no ir hacia la exclusión? Es decir, para acabar con estos mecanismos de puertas giratorias que mencionaba. Y creo que la respuesta a esa dicotomía es empezar a usar de manera clara y contundente la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Y aquí creo que tenemos una gran responsabilidad, no solo aquellos que trabajamos en el mundo académico y que podemos enseñar a nuestros alumnos y escribir artículos sobre el tema, sino también, evidentemente, todos los demás actores, jueces, abogados, ONGs que trabajan sobre la protección de los derechos de los migrantes en Europa. También tenemos, creo, una labor pedagógica importante que jugar, porque creo que la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que es jurídicamente vinculante desde el año 2009, todavía no es conocida por la población en general. Es decir, estamos hablando de una carta que incluye un elenco de derechos que se aplican a todos los que residen dentro del espacio de la Unión Europea, sean ciudadanos europeos o no, y dentro de los ciudadanos migrantes estén en situación irregular o no. Es decir, se aplica a todos. La carta tiene una limitación importante, que es que solo se puede usar cuando una normativa nacional esté incluida en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión, como mencionó la Corte en el asunto Franson. Sin embargo, como les decía, hay una competencia compartida en derecho europeo de inmigración entre los Estados miembros y la Unión Europea, pero la Unión Europea ha regulado cada vez más aspectos de ese derecho de la inmigración, con lo cual, en la mayor parte de los casos, se va a poder utilizar la Carta. El desafío en el cual nos encontramos es no solo ver si la Carta es de aplicación en un determinado caso, sino también ver cómo interpretamos los derechos de la Carta. Aquí la última palabra la va a tener el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede, en su interpretación, interpretar determinados derechos de manera diferente a las Cortes Constitucionales de los distintos países de la Unión Europea, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Meloni, en el cual hizo una interpretación distinta de aquella que hacía el Tribunal Constitucional Español. Entonces, cuando uno empieza a ver los derechos incluidos en la Carta, nos preguntamos cómo podemos interpretar, por ejemplo, el derecho a la dignidad humana del artículo 1. ¿Cómo se puede interpretar la prohibición de tratos inhumanos o degradantes del artículo 4? ¿Cómo interpretar el derecho a la prevención sanitaria del artículo 35? Entonces, yo les voy a dar tres ejemplos de cómo el Tribunal Europeo de Justicia está interpretando la Carta de Derechos Fundamentales en determinados aspectos que benefician a ciudadanos migrantes en la Unión Europea. Y les voy a hablar de las tres directivas de derecho europeo sobre inmigración que, desde mi punto de vista, son las más importantes: la Directiva de Reunificación Familiar, la Directiva de Residencia a Larga Duración y la Directiva de Retorno. Y van a haber tres maneras en las cuales el Tribunal está utilizando la Carta. La primera directiva de las cuales le voy a hablar es la Directiva de Reunificación Familiar. ¿Qué dice esta directiva? Bueno, esta directiva dice que un ciudadano de un tercer país, pongamos por caso un brasileño, un japonés, que resida dentro de la Unión Europea, tiene un derecho subjetivo a traer a determinados miembros de su familia a residir con él en la Unión Europea, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones establecidas en la propia directiva.
Bueno, como les digo, hablo de un derecho subjetivo. Aquí el derecho europeo va mucho más allá de la Convención, por ejemplo, de Naciones Unidas sobre los trabajadores migrantes, que no establece un derecho subjetivo a la reunificación familiar. Bueno, esta directiva es, evidentemente, importantísima. Y, de hecho, la Corte mencionó la Carta Europea de Derechos Fundamentales por primera vez en un asunto que tenía que ver con esta directiva, en el asunto Parlamento contra Consejo. Fue simplemente una mención porque en aquel año, en el año 2006, la carta todavía no era legalmente vinculante. Me interesa mucho más el asunto Chacrún, que es un asunto del año 2010. Y como les digo, la Carta de Derechos Fundamentales es jurídicamente vinculante a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, a partir del 1 de diciembre del 2009. ¿Qué era este tema del asunto Chacrún? ¿Qué pasó en este caso? Bueno, en este caso hablamos de la implementación de esta directiva en los Países Bajos. Y los Países Bajos hacían una distinción entre, por una parte, reunificación familiar. Por ejemplo, tomemos el ejemplo del brasileño o del japonés que les mencionaba anteriormente. Esa persona, digamos que ya tenía una familia en Brasil o en Japón, se desplaza a Holanda y una vez ya está residiendo en Holanda puede pedir a su familia en reunificación familiar. Esto Holanda entendía que era reunificación familiar. Sin embargo, Holanda hacía una distinción entre reunificación familiar por un lado y constitución de la familia por otro lado. Constitución de la familia era cuando ese ciudadano brasileño o japonés no estaba casado antes de ir a Holanda, se casaba una vez ya residiendo en Holanda y en ese caso era más difícil traer a los miembros de su familia. Bueno, pues en este caso, la Corte usa la Carta, en concreto el artículo 7 sobre el derecho a la vida familiar, para decir que dicha distinción entre reunificación familiar y constitución de la familia no es posible de acuerdo a la directiva de reunificación familiar. Es decir, aquí la Corte usa la Carta simplemente de apoyo para hacer una interpretación de elementos que ya están bastante claros en la propia directiva, de derechos que ya están bastante claros en la propia directiva. Y esto beneficia, en este caso, al señor Chacrún. Vamos a ver otro posible uso de la Carta de Derechos Fundamentales, que es cómo la Corte hace uso de la Carta como interpretación extensiva de derechos reconocidos. Y aquí les tengo que hablar de la segunda directiva, que desde mi punto de vista es importantísima. Esta es la Directiva de Residencia de Larga Duración. ¿Qué dice esta directiva? Bueno, pues tomemos como ejemplo de nuevo a un brasileño o a un japonés, en este caso residiendo en Francia. Una vez que esa persona ha residido de manera regular en Francia durante 5 años, tiene el derecho, de nuevo, subjetivo, esto es muy importante, tiene el derecho subjetivo a obtener la residencia permanente o, como se denomina en derecho europeo, la residencia de larga duración. ¿Por qué es importante obtener esta residencia de larga duración? Bueno, simplemente porque cuando uno tiene la residencia de larga duración tiene acceso a un mayor número de derechos en igualdad de condiciones con los nacionales del país donde reside. Uno de esos derechos es, como pueden ver en el artículo 11 de la directiva, el derecho a la asistencia social y a la protección social. Ese mismo artículo 11 de la directiva dice que dicho derecho a la asistencia social y a la protección social se puede limitar a la igualdad de trato a las prestaciones básicas. Claro, la pregunta clave es preguntarse qué son prestaciones básicas. El párrafo 13 del preámbulo nos dice que hay un listado no exhaustivo de prestaciones básicas, por ejemplo, ingresos mínimos, asistencia en caso de enfermedad y embarazo, ayuda a los padres y los cuidados de larga duración. Este, como les digo, es una lista no exhaustiva. Entonces, ¿qué se entiende por prestación básica? Esa es la pregunta clave a la cual se enfrenta la Corte en este asunto, en el asunto de Camberay. Porque el artículo 34.3 de la Carta de Derechos Fundamentales dice, como pueden ustedes ver ahí, que las prestaciones básicas incluyen también aquellas prestaciones que contribuyen a que los particulares puedan hacer frente a necesidades elementales como la vivienda. Bueno, en este caso, el señor Camberay es un ciudadano albanés que lleva un número de años residiendo en Italia, tiene residencia de larga duración, es decir, es un residente permanente en Italia, y ha obtenido durante un número de años una ayuda para vivienda. En el año 2009 él solicita de nuevo esta ayuda para vivienda, pero le es denegada. El motivo para denegarse esta ayuda es que se ha acabado el presupuesto
que se daba por parte del ayuntamiento para ciudadanos de terceros países. Es decir, por un lado había un presupuesto para ciudadanos italianos y europeos y por otro lado había un presupuesto para nacionales de terceros países. Ese presupuesto se había terminado. Aquí, como les digo, la Corte usa este artículo 34 para hacer una interpretación extensiva de derechos ya reconocidos. Y la Corte dice que, de conformidad con el artículo 34, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna. De ello se deriva que, en la medida en que una ayuda cumpla con la finalidad declarada por este artículo de la Carta, es decir, ayudar en el tema de la vivienda, no podrá considerarse que dicha ayuda no entre dentro del artículo 11 de la Directiva de Residencia de Larga Duración. Es decir, insisto, aquí la Carta usa, la Corte usa la Carta como una interpretación extensiva de derechos ya reconocidos en el derecho europeo. Y, por tanto, el señor Camberay puede acceder a su ayuda a la vivienda. El último caso del cual les voy a hablar es la Directiva de Retorno. Y ustedes habrán oído, evidentemente, hablar y sabrán cómo funciona la Directiva de Retorno. La Directiva de Retorno es la directiva más criticada en derecho europeo de inmigración, y con razón, desde luego. Es una directiva que establece cómo los Estados miembros dentro de la Unión Europea, cuál es el procedimiento que han de seguir para expulsar a los migrantes en situación irregular. Bueno, dicha directiva tiene un artículo 14, que ustedes pueden ver ahí, que está muy limitado por una parte en el ámbito personal y por otra parte está muy limitado en el ámbito material. Este artículo 14 dice básicamente que cuando una persona todavía no ha podido ser expulsada, en dos situaciones: la primera es cuando se le ha otorgado un periodo para el retorno voluntario, y la segunda es cuando la expulsión se ha aplazado de conformidad con el artículo 9 de la directiva. No voy a entrar a explicarles el artículo 9, pero bueno, en cualquier caso, muy limitado desde el punto de vista personal, es decir, no se aplica a todos los migrantes en situación irregular, sino simplemente a estos dos, bueno, a estos dos casos, pues en ese caso los Estados miembros velarán porque se tenga en cuenta, en la medida de lo posible, determinados principios. Es decir, no otorga ningún derecho. Lean ahí, como les digo, los Estados miembros velarán porque se tenga en cuenta, en la medida de lo posible, determinados principios. No otorga ningún derecho. Entonces, desde el punto de vista personal, este artículo 14 está muy limitado. Desde el punto de vista material, esos principios que, en la medida de lo posible, los Estados miembros tienen que tener en cuenta, también son muy reducidos. Se reducen al mantenimiento de la unidad familiar, a la prestación de atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de enfermedades, al acceso de los menores al sistema de enseñanza básica y a la consideración hacia las personas, de las características especiales de las personas vulnerables. Insisto, no otorga ningún derecho este artículo 14, simplemente habla de que los Estados miembros, en la medida de lo posible, tienen que tener en cuenta determinados principios, que son estos que les muestro aquí. Bueno, les hablo rápidamente del caso del asunto Abdidá, que es un caso muy reciente, del 18 de diciembre del año pasado. Abdidá es un ciudadano nigeriano que llega a Bélgica y solicita un permiso de residencia de acuerdo al derecho nacional belga por razones sanitarias, dado que tiene una enfermedad especialmente grave. Esta solicitud es admitida a trámite en el año 2009 y el señor Abdidá obtiene por ello una determinada ayuda social prestada por el gobierno belga. Sin embargo, en el año 2011 se le deniega la autorización de solicitud de residencia en Bélgica porque se dice que su país de origen, en este caso Nigeria, dispone de los recursos suficientes y de la infraestructura sanitaria suficiente para atender a personas que tengan la dolencia del señor Abdidá. El señor Abdidá interpone un recurso ante dicha denegación y durante los 3 años en los cuales se tramita dicho recurso, el señor Abdidá solo tiene acceso a tratamiento médico de urgencia. No tiene ninguna otra ayuda social, simplemente acceso a tratamiento médico de urgencia. La Corte se centra en el artículo 19 de la Carta, que dice que nadie puede ser devuelto a un Estado en el cual corra grave riesgo de ser sometido a tratos inhumanos o degradantes, y también se centra en el artículo 47 sobre el derecho a la tutela judicial efectiva,
para decir que es contrario al derecho europeo una ley como la que tenemos en Bélgica y que, en la medida de lo posible, hay que dar una cobertura que cubra las necesidades básicas de la persona durante el procedimiento de recurso. Es decir, transforma unos principios de los cuales hablábamos anteriormente. Los Estados miembros tienen que tener en cuenta, en la medida de lo posible, estos principios, lo transforma en un derecho de la persona a una cobertura sanitaria básica y que cubra sus necesidades básicas. Pero a mí me parece todavía mucho más importante la opinión del abogado general en este caso, que llega a una conclusión similar, pero utilizando artículos de la Carta diferentes y, desde mi punto de vista, mucho más interesantes. El abogado general examina el artículo 14 que les decía la directiva y dice, bueno, efectivamente este artículo es muy limitado, está muy limitado por el tema personal y está muy limitado por el tema material. Y el abogado general dice, bueno, en la Carta Europea de Derechos Fundamentales tenemos el artículo número 1, que habla de la dignidad humana, el artículo 2, derecho de la vida, artículo 3, integridad de la persona, artículo 4, prohibición de tratos inhumanos y degradantes, y artículo 35, sobre protección de la salud. Y entonces dice el abogado general, bueno, vamos a ver cómo se pueden utilizar estos artículos en este caso. Porque, evidentemente, su pregunta clave es cómo hace el señor Abdidá para mantenerse, cómo hace el señor Abdidá para atender sus necesidades más básicas. Cuando el señor Abdidá está en situación irregular y, por lo tanto, tiene prohibido el acceso al mercado de trabajo, cuando el señor Abdidá tiene gran dificultad, por ejemplo, para alquilar un piso, dado que en muchas legislaciones, si uno alquila un piso a una persona en situación irregular, se encuentra en problemas, cuando el señor Abdidá no tiene ninguna asistencia social que le ayude, y entonces tiene una gran dificultad para subvenir a sus necesidades más básicas, alojamiento, vestirse, alimentarse. Todo esto, dice el abogado general, puede poner al señor Abdidá en una situación de indigencia y afecta directamente a estos derechos básicos de los cuales les he hablado, ¿no? Integridad de la persona, integridad física de la persona, de riesgo para la vida, trato inhumano o degradante. Paradójicamente, dice el abogado general, uno tiene más derechos bajo la directiva de retorno cuando está detenido que cuando no está detenido. Y aplicar la directiva de este modo, según el abogado general, conduce a incoherencias e irregularidades que no permiten garantizar su efecto útil. Porque ¿cuál es el objetivo de la directiva de retorno? El objetivo de la directiva de retorno es, por supuesto, establecer los procedimientos para la expulsión de los ciudadanos en situación irregular en Europa. Pero esos procedimientos tienen que respetar los derechos fundamentales y tienen que respetar la Carta. Pues bien, el respeto a la dignidad humana, los derechos a la vida, integridad y salud reconocidos en la Carta, así como la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, hacen que el abogado general concluya que una persona como el señor Abdidá, en esta situación, cuya expulsión ha sido suspendida mientras se tramite el recurso que ha presentado, tiene que tener una cobertura de sus necesidades básicas. Porque esta satisfacción de las necesidades básicas es un derecho esencial de la persona. Y dice el abogado general, si bien el alcance de esta cobertura tiene que ser determinado por los Estados miembros dentro del margen de apreciación que les permite la directiva, esta cobertura debe ser suficiente para garantizar al interesado su subsistencia, un nivel de vida digno y adecuado para su salud y permitiéndole en particular disponer de un alojamiento habida cuenta, en este caso, de sus necesidades específicas. Es decir, ¿qué hace la Carta aquí, en este caso? La Carta, en este caso, genera derechos que no existen en el derecho europeo de inmigración. Vamos un paso más allá de los otros dos casos que hemos visto. Bueno, para concluir, entonces, ¿cómo está utilizando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la Carta? Pues, en primer lugar, como les decía, como apoyo en la interpretación de derechos ya existentes, por ejemplo, en la Directiva de Reunificación Familiar, en el caso de Chacrún. En una segunda instancia, está utilizando la Carta como interpretación extensiva de derechos ya reconocidos, es decir, un derecho que ya existe en la propia directiva. La Carta dice, ¿cómo hemos de interpretar este derecho? Vamos a usar la propia Corte, perdón, dice, ¿cómo podemos interpretar este derecho que ya existe en derecho europeo de inmigración? Vamos a usar la Carta para hacer una interpretación extensiva.
Y, en tercer lugar, está siendo usada por la Corte, y este es el aspecto que a mí me parece más importante y más interesante, como generadora de derechos que no existen en el derecho europeo de inmigración. Por supuesto, puede ser el aspecto más criticable de la labor del Tribunal, pero, indudablemente, si tenemos una carta que es jurídicamente vinculante, la Corte tiene la obligación también de usar esa carta. ¿Cómo de lejos ha de interpretar los derechos establecidos en la carta a la Corte? Bueno, pues si tenemos en cuenta que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana y respeto de los derechos humanos, yo creo que la Corte tiene la obligación de hacer una interpretación extensiva de la carta en la medida de lo posible. Insisto en la labor importante que tenemos que jugar todos, académicos, abogados, ONGs, jueces, en ver que esto sea posible, y también en la labor pedagógica que tenemos que hacer para que se tenga claro que la Carta de Derechos Fundamentales otorga derechos a todos los residentes en la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Acosta. Tiene la palabra Carlos Castilla. Hola, muy buen día a todos y todas. Primero, como siempre, agradecer a la universidad por abrir este espacio, a todas y todos los que están aquí presentes por la posibilidad de estar con nosotros discutiendo estos temas. Los temas de migración, a veces desde el punto de vista jurídico, son pocas veces estudiados. Es difícil a veces explicarlos, y ahora verán más por qué, en la medida de que el derecho nos da un marco que a veces no es el más agradable, y cuando vemos ideas desde la sociología, desde la política, desde la demografía, podríamos ver unas soluciones más plausibles para analizar la migración y la migración nacional e internacional. Pero antes de entrar a este apasionante tema y este tan interesante tema para la protección de los derechos humanos, derechos fundamentales, no puedo dejar de pasar esta oportunidad de tener el micrófono en un evento académico en el que hablamos de diálogos judiciales para señalar, al menos de manera muy breve, algunas ideas o algunos temas relacionados con lo que hemos estado hablando del control de convencionalidad y los diálogos. Será muy breve porque el tema es, como ayer se decía, puede ser muy entretenido, pero el objetivo concreto es claro: personas migrantes, no lo olvido, pero quiero abordar un poco. En estos días he escuchado, afortunadamente, de voz de dos jueces interamericanos que ya encontraron el fundamento del control de convencionalidad. Me da mucho gusto escuchar ese fundamento, que es el artículo 1, 2, 29 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese punto, hace dos años, lo propuse en una idea llamada garantía de tratados. ¿Por qué? Porque en realidad, y como después hemos visto en algunos otros debates, lo que se pide es aplicar el Tratado Interamericano. Ahora que se empieza a definir realmente la novedad del control de convencionalidad, yo lo veo poco, porque realmente estamos cayendo a lo que cualquier persona que ha estudiado, desarrollado, analizado, creo, temas de derecho internacional sabe, que cuando un Estado es parte de un tratado internacional, se compromete y tiene obligaciones que cumplir. Estamos llegando a esa parte que es simple y sencillamente cumplir esas obligaciones, lo cual no es ninguna novedad. Sí, el término, sí ha llegado mucho en América Latina el término control de convencionalidad, pero realmente no es ninguna novedad. Estamos, y ese es el objetivo, utilizar lo más posible los tratados internacionales. Pero el tema migratorio justamente nos da para pensar si realmente las soluciones están en el derecho internacional y si debemos a veces seguir
teniendo miedo frente al derecho de origen nacional. Y lo digo porque si se analiza la palabra o la idea que corre muy común cuando se habla de la migración irregular o migración sin autorización, normalmente se utiliza el término migrantes ilegales. La idea de ilegalidad se introdujo en los tratados de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos, desde la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, al hablar de la residencia de las personas, de la circulación, hablan de quien esté legalmente. Quien no esté legalmente, no está. En las constituciones, ustedes, y al menos ahora me refiero a las latinoamericanas, en la de Colombia se le reconoce a todo colombiano, pero por ejemplo en Perú, México, Panamá o República Dominicana, que son algunos de los países aquí presentes, se reconoce a toda persona. Son este derecho a circular, a entrar. No se habla en las constituciones de la ilegalidad de las personas. Entonces, si vamos a hacer estos diálogos, también es importante tener claro que no todas las soluciones están en el derecho internacional, como no todas están en el derecho nacional. Más que pensar simple y sencillamente en el control de convencionalidad o en utilizar solo los tratados, creo que un efectivo diálogo pro persona en buscar y en encontrar y en tratar de interpretar las normas en aquella donde encontremos la mejor protección o la restricción que menos dañe, ahí podríamos tener una solución. Ahora, en estas ideas del control de convencionalidad, es muy importante también no perder de vista que el control de convencionalidad mismo, y eso no hemos dado respuestas, en eso seguimos aún pendientes de dar respuestas, no es o no es compatible, pensando, insisto, en nuestra América Latina, podemos exigirles a la justicia, a la jurisdicción indígena, que hagan un control de convencionalidad. Y lo planteo porque es un tema recurrentemente olvidado cuando se analiza el control de convencionalidad y se dice todos los jueces, todas las autoridades. ¿Podemos realmente exigirle a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, con sus sistemas de justicia que muchas constituciones nacionales reconocen, porque nuestro pluralismo constitucional o nuestro pluralismo jurídico en América Latina a veces nace desde esas mismas comunidades, antes de ser multinivel, está dentro de los propios países? Son muchas preguntas o muchos temas que están inmersos. Y otro punto también, y que hace falta reflexionar, el control de convencionalidad, y ayer se hablaba en una mesa sobre la independencia, ¿no puede incidir también el control de convencionalidad en la independencia judicial? Y esto lo digo, y no lo digo con una respuesta, sino realmente no podremos estar al decir que debemos seguir estrictamente los criterios de la Corte Interamericana, ¿no estaremos también limitando esa posibilidad de mejores desarrollos? Creo que las soluciones o muchas soluciones se deben de dar justamente en este diálogo. Tal vez un gran problema ha sido o es a lo largo de todo este tiempo que el diálogo, este diálogo debió surgir primero tal vez entre internacionalistas y constitucionalistas. Porque hoy en día, y cuando pensamos un poco en pasado, si vemos el monismo y el dualismo, yo recuerdo, y lo poco que he leído tal vez, no, los monistas no eran los progres y los dualistas los conservadores. Y en eso mucho tiene que ver la manera en cómo se incorpora el derecho internacional a los sistemas nacionales. Lo que no hay duda alguna es que si lo incorporamos tenemos que cumplirlo. Pero también hay más debates que simple y sencillamente dar una orden. Y finalmente, con esto cierro este punto que ya me fui un poco más de lo que quería yo ocupar de tiempo. En muchas ocasiones, y también ayer se hablaba con la independencia judicial, cuestionamos a nuestros jueces nacionales, cuestionamos la forma en cómo son electos. Y también, una vez que son electos jueces en la Corte Interamericana, parecen impolutos.
No olvidemos que tan deficientes son los procedimientos de selección en nuestros órganos supremos y constitucionales nacionales, como lo es el procedimiento de selección de jueces interamericanos en la Organización de Estados Americanos. Son temas que creo que deben estar presentes antes de dar toda la, digamos, de poner todos los máximos en esta situación. Y finalmente, en estos diálogos, hemos escuchado, y eso lo hago como mexicano, y sobre todo porque, sin duda, si se tienen que dar los diálogos, se tienen que dar de esta forma. Unos diálogos judiciales son sanos. No creo que esos diálogos que se dan de manera política entre un tribunal otorgando reconocimientos a los estados, esa no es una labor de la Corte Interamericana, dar reconocimientos a los estados. La Corte Interamericana tiene una función específica y no estar celebrando X o Y decisión de algún país. Y esto lo digo especialmente porque hemos escuchado mucho del caso Rosendo Radilla Pacheco. Esta tarde escucharemos algo más. Y sí, sin duda, yo no puedo negarlo. Cambió el sistema jurídico mexicano y ha transformado muchos aspectos importantes. Pero a 41 años de la desaparición del señor Radilla Pacheco, no sabemos dónde está. Y sí, a los que nos gusta escribir, a los que nos gusta debatir, tenemos mucho para debatir. Pero el fondo de este caso, el fondo de esta sentencia, que era en parte esencial saber dónde está esta persona, seguimos sin conocerlo. Esto era casi un desahogo después de varios días. Ahora, el tema de las personas migrantes, como ya lo decía Diego, es un tema que es muy complejo porque hemos fraccionado a lo largo de los años a estas categorías, ¿no? La genérica migrantes, la otra refugiados y dentro de migrantes, inmigrantes, emigrantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 18, define en principio de esta forma a un migrante. Ese término genérico que incluye al emigrante y al inmigrante, para después definir quién es emigrante y quién es inmigrante. Sin embargo, si vemos estas definiciones, realmente se queda corta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque las ideas básicas es trasladarse a otro estado y establecerse en él, o salir con el propósito de residir. Sin embargo, los fenómenos migratorios, los movimientos migratorios son más que buscar ir a residir. Como mexicano, a mí me avergüenza el trato que les damos a todos los centroamericanos, todas las personas centroamericanas y también de otros países que suelen pasar por nuestro territorio nacional con destino a Estados Unidos y no buscan ni residir, no buscan establecerse en México, sin embargo, también son personas migrantes. Esta definición me parece que se ha quedado corta. En la opinión consultiva 21 del año pasado, la Corte Interamericana tuvo una oportunidad de hacer un nuevo desarrollo, no aprovechó esa oportunidad, sigue siendo esta definición. Ahora, un punto que en lo personal a mí me gusta analizar este tema de los derechos de las personas migrantes un poco a la inversa, porque normalmente entramos a los debates y en general en todos los conocidos como grupos vulnerables, entramos al debate tratando de justificar, diciendo por qué sí tienen X derechos, ¿no? Los tratados internacionales y las normas reconocen esos mínimos de derechos. Todos los tratados especializados son una suma a esos tratados generales. No son los únicos tratados que están dedicados a estas personas. Si analizamos de esta forma qué derechos no tiene una persona migrante extranjera, podemos encontrar esto como un panorama general, digamos, como lo más común, lo más constante en constituciones y en tratados. Puede haber algunas variaciones dependiendo en cada país, pero en términos generales,
tanto derechos políticos, de manera concreta la participación, votar, ser votado, formar, ser electo, formar parte de una administración, ocupar determinados cargos públicos, y la libertad de circulación, la mitad, ¿no? Tenemos casi todos reconocidos. El entrar a un país del cual no se es nacional no está reconocida en los tratados internacionales. No todos los textos nacionales reconocen ese derecho. Insisto, en el caso mexicano es muy particular y no se ha logrado explotar lo suficiente. La Constitución mexicana reconoce ese derecho a toda persona de entrar y salir, no solo a los mexicanos, no solo a los nacionales. Pero en sí son estos los derechos que normalmente, por regla general, la comunidad internacional y muchos estados han establecido que no tienen reconocidas las personas migrantes. ¿Qué significa eso? En mi opinión, que el resto de derechos, lo único que pueden hacerse en todo caso es modalizarse o tratar de ajustarse si se quiere, pero también partiendo de la idea de que se pueden o no establecer restricciones a los derechos humanos de las personas migrantes, pero al estar inmiscuida la categoría sospechosa nacionalidad, tampoco puede ser de manera tan libre, sino por esa misma categoría sospechosa, hacerlo de una manera todavía más estricta en este análisis. Más adelante daré alguna idea más concreta. Si estos son los derechos que no tiene reconocida una persona migrante extranjera, los demás me parece que debemos asumirlos como los que los tienen. Normalmente las constituciones lo que hacen es enviar la regulación concreta de los derechos a las leyes y a partir de esas leyes se hace una extensión muy grande de las restricciones y muy pocas veces pueden ser controladas el contenido de esas leyes y muy pocas veces pueden ser controladas justamente porque en la parte de derechos políticos, al no tener una gran participación las personas migrantes, es difícil que puedan ejercer sus derechos, es difícil que puedan acceder a los mecanismos y obviamente nunca van a tener la posibilidad de ser una minoría con legitimidad para tratar de buscar inconstitucionalidades o si quieren llamarle inconvencionalidades en un determinado ámbito. Ahora, la Corte Interamericana tiene en realidad un breve desarrollo aún en jurisprudencia interamericana. Si vemos que tiene en total, claro, si lo comparamos con el Tribunal Europeo es mínimo, pero esta mañana, si no me equivoco, tenía 181 sentencias publicadas. De estas, prácticamente 10 son las que tienen algún tema relacionado con personas migrantes extranjeras. Opiniones consultivas. La primera que se tiene y que normalmente se estudia como relacionada con los derechos de las personas migrantes extranjeras, es la opinión consultiva 16, el derecho a la información sobre asistencia consular. Esta de manera clara analiza cómo la asistencia consular, la asistencia del consulado debe ser otorgada a toda persona extranjera, ahí entramos, no solo migrante, en general es a cualquier persona extranjera detenida, privada de la libertad o que requiera asistencia de su consulado. Esta normalmente se toma como el primer gran avance o la primera gran sentencia decisión de la Corte Interamericana. La segunda es la opinión consultiva 18, condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. En esta opinión consultiva, el núcleo esencial o la parte más importante de esta opinión consultiva se desarrolla con relación a los trabajadores migratorios y sus familias. No es tan amplia como parece el título de migrantes indocumentados, sino realmente se centra y la Corte Interamericana se apoya en la Convención de Naciones Unidas sobre trabajadores migrantes y sus familias y a partir de esa hace los desarrollos, algunas precisiones,
pero no entra realmente a analizar todo el espectro que podría ser una migración irregular, que como les digo, no todos van a residir o no todos van, muchos van de paso en la migración. La última opinión consultiva que se ha emitido fue el año pasado, la opinión consultiva 21, Derechos y Garantías de los Niños en el Contexto de la Migración. Esta opinión consultiva, sin duda, es una gran aportación a los temas, al análisis de los derechos de las personas migrantes. Al estar dedicada a los derechos de niños y niñas migrantes, eso ayuda mucho para posteriormente hacer algunos desarrollos o que espero sirva de base para hacer después algunos desarrollos y pongo un ejemplo concreto de esta opinión consultiva. En esta, por primera vez la Corte Interamericana hace una distinción entre detención y privación de libertad, siguiendo en gran medida lo que ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no es, digamos, independientemente de la denominación que se le dé, esta debe de ir, es una cuestión de, ahora se me fueron las palabras, pero realmente la Corte Interamericana niega que los niños y niñas puedan ser privados de la libertad, como lo decía ya Diego, y ese es un ejemplo claro europeo con la directiva de retorno. En esa se autorizan privaciones de libertad en Europa de hasta 18 meses por una falta administrativa o por una entrada sin autorización al Estado. En esta opinión consultiva ya se dice que niños y niñas no pueden ser privados de libertad, no pueden ser detenidos con motivo de su estatus migratorio. Eso es muy importante porque si esa es una base en el sistema interamericano, tal vez se pueden construir algunas más. Ahora, de estas opiniones consultivas son las que normalmente se consideran como en esa parte una base de cuando se analizan derechos de las personas migrantes. En mi opinión, también debe ser ubicada en este ámbito la opinión consultiva 484 relacionada con la una reforma constitucional en Costa Rica relacionada con la naturalización. ¿Por qué? Porque si bien se refiere a el tema nacionalidad o tiene una mayor carga en el tema nacionalidad, pero ahí se dan algunos debates ya si algunas nacionalidades son o pueden tener preferencias sobre otras para adquirir la protección de derechos. Entonces, un tema límite en este tipo de sentencias está en la nacionalidad y la extranjería. ¿Cuándo dejas de ser nacional? ¿Cuándo eres nacional? Y a partir de eso, desgraciadamente también, a partir de la nacionalidad, que es un derecho humano y paradójicamente un derecho humano que también sirve para que te nieguen o para que te restrinjan otros derechos humanos. No es una paradoja de la nacionalidad. Estos serían en la parte de opiniones consultivas, como todo el mundo sabe, en el sistema interamericano tenemos actualmente 21 opiniones, ya viene la 22. Si lo comparamos con Europa, que tiene dos, a veces por eso cuando dicen que bueno, es que América somos muy de avanzada, bueno, también no sé si sea bueno o sea malo, ¿no? Hay que tomar todas las cosas en su justa dimensión. Casos contenciosos, en estos los principales casos que hay actualmente en el sistema interamericano que podemos ubicar, les digo, como dirigidos de manera específica a personas migrantes. Es el caso Beleldor contra Panamá, una persona de nacionalidad ecuatoriana que es detenida en Panamá por estar en situación irregular en Panamá. De los puntos más destacados de esta sentencia es que se analizan las condiciones de detención, se analiza el procedimiento de expulsión, qué garantías se deben de otorgar. Pero en este caso, la primera queja que yo podría poner a la Corte Interamericana en este tipo de análisis es que, como ya lo decía un poco en la opinión consultiva 18, da por válida la detención
y ahora entre detención y privación de libertad de las personas migrantes por su estatus irregular, aunque señala que no puede ser por razones penales, que no puede ser penalizada la migración, pero sí autoriza detenciones más allá de las comunes 72 horas que suelen tener cualquier detención de tipo administrativo, no penal. Ahí la Corte da por hecho, da por válido de cierta forma que se puedan llevar a cabo estas detenciones, solo dice deben ser bajo ciertas condiciones y otorgarle garantías. El caso Nayet Doresama y otros contra República Dominicana, este caso es y el de personas migrantes expulsadas contra República Dominicana del año pasado, estos dos casos son uno de los reflejos claros de las grandes problemáticas que tenemos en América Latina sobre el tema migratorio. En el primer caso, en Nayet Doresama, es un grupo de personas migrantes que entran de manera irregular en un camión y al tratar de ser detenidas en un retén militar, siguen de frente, los militares les disparan, el camión vuelca, hay personas heridas, personas muertas, los heridos y algunos no heridos son expulsados sin un procedimiento previo. Las personas que son llevadas al hospital o muertas, no, a las personas muertas las trasladan, bueno, las envían a una fosa común, las personas lesionadas son llevadas a un hospital y no son atendidas por varias horas porque son de origen haitiano. En el caso de personas dominicanas y haitianas, ahí es un debate igual interesante porque está en los límites de nacionalidad y extranjería. Cuando ya es una persona nacional, cuando es persona extranjera y también relacionada con las expulsiones. Porque al final las personas migrantes o las personas extranjeras somos los únicos que podemos ser expulsados de un territorio, ¿no? Los nacionales nunca pueden ser expulsados. Y dejé al último el caso de la familia Pacheco Tineo contra Bolivia, porque este caso es muy, muy relevante en el análisis, porque es el primer caso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entra al análisis de la situación del asilo, del refugio. Y es muy, digamos, es muy útil, porque o muy interesante, porque le permitió a la Corte Interamericana traer prácticamente todos los criterios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a la jurisprudencia interamericana. Ahí no sé si es diálogo o corta y pega, pero es muy útil porque realmente trae muchos de los principios, muchas de las directrices que ha establecido el Alto Comisionado, los utiliza para generar. Este caso es de una familia de origen peruano, que se le reconoce el estatus de refugiado, como refugiados, tanto en Chile como en Bolivia. En algún momento se los desconocen, son expulsadas de un país, uno de los hijos ya era chileno y aún así es expulsado. Digamos, es un caso complejo que revela. Ahora, pero en este tema y que son los límites o hasta dónde llega el tema como migrante estricto y lo que ya decía Diego, que es muy difícil, está tan fraccionado que no sabemos a veces en hacia dónde movernos. También hay otros casos en el sistema interamericano donde se han analizado los derechos de personas extranjeras, pero que no entran a veces por esta fracción, esta idea de fraccionar las categorías, no entran a veces en este análisis. El caso Ifshar Bronstein contra Perú, este caso es de una persona de origen israelí que, bueno, principalmente porque era el dueño de una televisora, pero también esta persona se naturalizó peruano, ya tenía la nacionalidad peruana por naturalización, y después le intentan quitar o desconocer esta nacionalidad. Ahí es un tema, un caso también interesante, en esos, insisto, límites de nacionalidad y extranjería. El caso Tibi contra Ecuador es una persona de origen francés que es privada de la libertad arbitrariamente en Ecuador. Este caso,
digamos, prácticamente se utiliza toda la jurisprudencia de la opinión consultiva 16 y 18, las utiliza la Corte Interamericana para resolver este caso. No es novedoso, pero tiene ese plus que es por primera vez en un caso contencioso trae toda esa jurisprudencia. El caso de las niñas Yanny Bosico contra República Dominicana, que es muy parecido a los... tiene mucho de la misma carga de Nayel Dorezama y de personas dominicanas. En este son dos niñas nacidas ya en República Dominicana, a las cuales no se les reconocían sus derechos por ser de su padre o sus padres ser de ascendencia haitiana, ¿no? Se les negaban estos derechos. También es un tema muy, muy interesante de análisis. Sin embargo, si ven todo esto, cuando recordamos que en el continente americano y sobre todo en la parte de Centro y Norteamérica tenemos uno de los corredores migratorios más grandes, uno de los cinco corredores migratorios más grandes. A mí me falta ahí ver como parte acusada a un país del cual soy nacional, porque realmente hay muchas y muchos casos en los cuales se están violando los derechos de las personas migrantes. Tal vez en Europa y a veces en Latinoamérica en general poco se escuchó. Ahora conocemos muy bien el hecho de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Sin embargo, antes de ese hecho de graves violaciones y que se han dado a conocer, podemos tener, y solo por ejemplo para este tema de migrantes, tuvimos en un lugar llamado San Fernando, en Tamaulipas, una primero desaparición y después masacre de 72 personas migrantes, en su mayoría centroamericanos. También había una persona de origen indio, una persona china, pero en su mayoría centroamericanos. Sin embargo, eso no prendió las alertas. Ese caso, como muchos más, sin duda podían llegar a la Corte Interamericana si pasan por la Comisión. Y en lo personal, a veces, por eso soy tan crítico de la forma en cómo funciona el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque para mí muchas veces es inconcebible que se diga públicamente o en periódicos que México está bien, que México está avanzando en la protección de derechos humanos, y porque no están llegando a casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el camino o el filtro para que lleguen estos casos es por otra vía. Ojalá pronto lleguen, y digo ojalá porque realmente se necesita, y México podría ser un laboratorio muy interesante de la detención de personas migrantes. Porque en México detenemos a las personas migrantes por 60 días hábiles, sin vista judicial, todo es administrativo y de manera automática, digamos, es parte del procedimiento migratorio. Sin duda, si se analiza bajo estos estándares que ponen varios de estos casos, estamos muy, pero muy lejos de estar cumpliendo, por más que ya hagamos control de convencionalidad difuso, no logramos llegar a estos temas de que son también muy graves en mi país. De manera, ya para ir cerrando y de manera general, yo podría establecer que estas son las líneas jurisprudenciales en materia de personas migrantes extranjeras en la Corte Interamericana. Una, de asistencia jurídica y debido proceso, condiciones de detención con fines de expulsión, personas trabajadoras migrantes, asilo, niñez migrante y nacionalidad, en este debate nacionalidad-extranjería, que les digo es muy, muy, muy rico. Ya como decía, una propuesta que creo que se debe de, no sé si se debe debatir o no, pero que hago para el análisis de los derechos de las personas migrantes extranjeras y que ya después saldrá más desarrollada a la luz pública. Pero es una mezcla, así como en Colombia hicieron un poco un test
de proporcionalidad con algunos grados. Yo hablo de este test de dudosa proporcionalidad por el análisis de las personas migrantes extranjeras, que es justo el analizar esa proporcionalidad de restricciones y que es un mix. Les digo, esto ahora lo digo muy breve, pero es tratar de traer estos estándares o estos test de igualdad y de proporcionalidad, porque cuando restringimos derechos de personas migrantes extranjeras, está una categoría sospechosa llamada o ubicada como nacionalidad, y a partir de la nacionalidad se restringen o no derechos humanos. Creo que si hiciéramos un análisis aún más estricto de hasta dónde llega, y sobre todo partiendo de lo que decía al inicio, los únicos dos derechos que no están reconocidos de manera genérica son político de participación y el derecho a entrar, como esa parte del derecho de circulación. Ya me extendí de más. Bueno, y con esto cierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Castilla. Muchísimas gracias a ambos por estas brillantes y documentadas conferencias de investigadores jóvenes. Y bueno, abrimos un turno de intervenciones. Tenemos mucho tiempo. Teóricamente cerramos a las dos. Han quedado muchas cosas en el tintero. No, justamente no ha salido el tema de los refugiados en el ámbito europeo. Tampoco han salido muchos aspectos de Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quien quiera, si puede abrir fuego. Sí. Sí. Doctor, sí. Adelante. Muchas gracias. A mí este tema me genera muchísimas dudas. Me parece que está lleno de puntos oscuros, de puntos grises. Me parece que, de la misma manera que decía Diego, que hay que reflexionar y exponer la Carta, la trascendencia de la Carta en el tema de los derechos de las personas migrantes, creo que otra cosa que hay que poner de relieve, y me parece interesante hacerlo en esta sede, es que tenemos un gravísimo problema en Europa de vulneración masiva de los derechos humanos. En América Latina está el problema de frontera norte, y ahí México es el país clave, como acaba muy bien de explicar Carlos, y desgraciadamente en Europa, aunque creo que no lo queremos ver, tenemos un problema de violaciones graves y masivas de los derechos humanos en frontera sur, y evidentemente no os tengo que contar que es España el país clave en ese problema, que insisto, creo que no salen los medios y creo que los teóricos y ni tampoco los políticos estamos afrontando de manera adecuada el problema. O sea, estabas hablando antes de 47 personas muertas en México, en España tenemos 13 en el Tarajal, obviamente es un número menor, pero es que hay muchas que no tenemos registradas, ¿no? Y entonces, claro, eso me genera dos tipos de problemas casi de conciencia, ¿no? Y quiero ser provocadora y os pregunto a los dos la cuestión. La primera cuestión que me planteo es que si no tenemos una actitud, quienes trabajamos en el tema de derechos humanos, de un cierto buenismo en esta cuestión, ¿no? Es verdad que cuando analizamos los casos ad persona, no las violaciones graves y masivas, sino los problemas individualmente considerados, claro, tenemos una visión muy prominente y muy de considerar la protección individual de los derechos, pero tenemos que pensar que esto también es visto, quizá nosotros no lo vemos así, pero mayoritariamente es visto como un problema de seguridad nacional y de defensa de las fronteras y de protección de la soberanía. ¿Cómo hacemos, quienes defendemos los derechos humanos, la visión prominente del asunto, para combinar, o sea, para hacer razonablemente compatibles una política de defensa de fronteras, que considero que seguramente muchos creen que es imprescindible, y una política de protección de los derechos humanos? Porque si asumimos que no existe el derecho a migrar, no podemos integrar o no deberíamos poder integrar plenamente el pleno reconocimiento de derechos para las personas que hacen algo que consideramos que no pueden hacer. Eso de un lado. Y de otro lado, ¿no sería mejor de verdad penalizar, desde el punto de vista de derecho penal, criminalizar la migración? Porque son mucho más garantes los mecanismos penales
que los mecanismos administrativos. Es mucho mejor estar en una prisión que estar en un centro de internamiento de extranjeros, desde el punto de vista de la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad. Y sé que en esto soy provocativa, claro que yo no creo que haya que criminalizar la migración, pero puestos a ser hipócritas, o sea, prefiero que esté la persona en prisión con unas garantías, con un juez de garantías, con un derecho de acceso a la sanidad, a la salud, con un derecho al vis-a-vis, con un derecho que no tienen las personas privadas de libertad hoy por hoy en ningún país de la Unión Europea. Perdonadme por la extensión y por la complejidad de las preguntas, que sé que no son fáciles ninguna de las dos, ¿no? Bueno, el tema derechos humanos, seguridad, perdón, migración, seguridad, ha sido uno de los puntos, o es uno de los puntos más complejos a resolver. Las cargas históricas que tiene la migración, digamos, las cargas históricas que traemos, insisto y disculpen que haga mucho el ejemplo mexicano, pero como mexicanos en la historia nos enseñan que los estadounidenses nos invadieron, que los centroamericanos pues son pueblos pequeñitos ahí que están, y es triste, y digo, y ahora hago esta expresión no porque lo crea, sino porque así nos enseñan muchas veces, digamos, tenemos esta xenofobia histórica muy, muy clavada, porque se repite. Es fácil culpar o es fácil decir lo hace mal el desconocido o al que poco conocemos. Es fácil decir que los problemas de seguridad son por las personas extranjeras, por las personas que llegan. Y también es fácil decirlo porque si vemos los medios de comunicación o leemos los medios impresos, normalmente los criminales, los delincuentes, y aquí en España yo ahora lo veo mucho, pero también en otras partes, inmediatamente dicen la nacionalidad, o primero dicen la nacionalidad y después el delito, ¿no? Y los medios de comunicación nos van diciendo quiénes son el problema. Pero el análisis de la migración partió o nació en gran medida en ese ámbito, ¿no? El tema es quién entra a mi territorio, quién no entra, quién pertenece, quién no pertenece. Las cargas de derechos humanos las hemos tratado de incorporar y a veces tarde. Yo realmente, uno de los grandes problemas que tenemos es cómo haces, y en eso hace falta realmente dialogar, cómo haces una política migratoria global o cómo haces una política migratoria no bilateral, Unión Europea con algunos países, con Estados Unidos de América, sino realmente cómo crear esos mecanismos para realmente generar políticas migratorias de circulación de las personas sin vernos necesariamente como enemigos, como diferentes. Es, como dices, muy difícil dar una respuesta concreta a este tema, pero yo lo único que encuentro es cómo revertir esas cargas históricas, porque igual a veces cuando hablamos de inmigración desde América Latina y de África también dicen, bueno, en el jus migrandi del siglo XVIII, el jus migrandi era podemos movernos a todos lados, cuando ahora estos países son los que están migrando hacia los países que en algún momento, el jus migrandi ya no es igual, ¿no? Entonces, sí ha evolucionado, sí ha cambiado, pero realmente es muy complejo y yo sigo tratando de buscar una idea más clara de cómo revertir esas cargas históricas, cómo tratar de conocernos más todas y todos para ver que tanto
aquí que cualquiera de nosotros podría ser el delincuente o no delincuente, cualquiera puede ser una buena o mala persona, pero a veces también tiene mucho con estas cargas de quién es persona migrante. Ahora es fácil, y perdón, me estoy extendiendo mucho, hablar, cuando se habla de un migrante, normalmente a quien se atribuye esa categoría migrante es a la persona que ingresó de manera irregular. Yo soy estudiante o yo tengo un permiso de estudiante en España. Difícilmente a mí me han dicho migrante algún día, difícilmente. Y aún con mi color de piel tampoco me han dicho ni sudaca ni de estos términos que suelen utilizar. ¿Por qué no entro aparentemente en esa categoría de venir de África o tener de quienes son más marcados, ¿no? O porque mi tono de voz no es de la migración mayoritaria que hay en España de Sudamérica. Entonces, realmente, ¿cómo creo yo, cómo revertir esas cargas históricas? Ahí sería mucho del debate. Ahora, lo penal. Sin duda, yo no creo, o podría creértelo tal vez, y ahí Diego tendrá la visión europea. Yo en Latinoamérica, o sea, sea penal o sea administrativo, estamos muy mal. Digamos, no es garantía, o no sería garantía penalizar, porque nuestras cárceles, nuestros centros penitenciarios en prácticamente toda Latinoamérica están saturados, hay condiciones pésimas, realmente, al menos lo digo en el ámbito latinoamericano, no sería una solución por mejores garantías. No existen las garantías ni en uno ni en otro. ¿Se funciona? Sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a hacer tres contestaciones a las tres preguntas o los tres comentarios que has hecho, ¿no? Que me parecen todos muy acertados. En primer lugar, sobre la vulneración masiva de derechos humanos en Europa, estoy de acuerdo, pero siempre, por eso digo la labor que tenemos que jugar, ¿no? Uno tiene que buscar siempre encontrar un derecho, después interpretarlo y después otra cuestión diferente es poder acceder a ese derecho. Eso no es solo un problema para personas que migran, es un problema para los ciudadanos en general. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo, por eso insistía en la carta, creo que la carta es todavía muy desconocida en ese sentido y creo que empezar a usar la carta nos va a facilitar precisamente el acceder a derechos que se encuentran en otros instrumentos o en la propia carta. Eso no va a resolver la vulneración de derechos humanos en muchos casos, pero espero que pueda ayudar. Creo, como decía antes, también que los académicos y la gente en general que trabaja sobre inmigración tiene una labor muy importante, no solo de hablar del tema jurídico, sino también de hablar de la inmigración en general. Tenemos que tener un debate mucho más sosegado sobre inmigración. Es decir, ¿quién entra en la Unión Europea? Bueno, pues si uno ve las estadísticas de gente que entra en la Unión Europea, las nacionalidades de personas que más entran en la Unión Europea en los últimos dos años, el número uno son ciudadanos de los Estados Unidos. No son nigerianos, ni senegaleses, ni nada, ¿no? Dentro de esas 10 nacionalidades de entrada, el único país de África que aparece es Marruecos. Esto es lo mismo en el caso español. En España, las 10 nacionalidades de personas que residen en mayor número en España, 5 de ellas son ciudadanos europeos, alemanes, británicos, rumanos, búlgaros, y ahora mismo no sé si son italianos o portugueses, la quinta, y otras 5 son ciudadanos de fuera de la Unión Europea, solo aparece Marruecos entre esos 10 países. No hay una invasión procedente de África, ¿no? A mí me creo que lo decía Carlos, es muy acertado el tema de los medios de comunicación. Yo el otro día veía un periódico aquí en España que decía nuevo salto masivo a la valla de Melilla y sacaba una foto y había 4 personas colgadas de la valla, ¿no? Y yo decía, bueno, pues hombre, sacar una foto con un poquito más de gente, ¿no? Por lo menos, que estáis hablando de salto masivo, ¿no? Creo que hay una necesidad de un debate mucho más relajado sobre inmigración, y creo que en el caso de España ahora, que somos un país de emigración de nuevo, es decir, se va más gente de España de la que entra en España en los últimos 3 años, creo que estamos en un momento muy bueno para tener un debate más sosegado. Y creo que en ese sentido, es muy importante centrarnos en el conjunto de las personas extranjeras que residen en España, no solo en los que las pocas decenas de personas que pueden entrar a través de la frontera sur, que tienen violaciones masivas, en el caso que has mencionado tú, incluso del derecho a la vida, evidentemente, pero creo que hay que tener una visión más global, eso es muy importante. Yo creo que a veces las ONGs se pierden un poco en ese debate y eso facilita
en algunos casos, dar la razón a aquellos que dicen que ese es el problema principal de la inmigración, ¿no? Y luego el tema de criminalizar la inmigración. Ya se ha hecho en algunos países. En Italia se criminalizó en el año 2009. ¿Cómo se criminalizó? Bueno, durante la campaña electoral del acceso al poder por tercera vez de Berlusconi, pues lo que se habló fue de los migrantes como criminales, etcétera. En el año 2009 se adopta la ley de seguridad en Italia, se criminaliza la inmigración irregular, es decir, la persona que está en situación irregular ha cometido un crimen. Ahora, como evidentemente a esa persona no se le quiere meter en la cárcel porque crearía una serie de problemas adicionales, pues se dice, bueno, tiene una multa de entre 5.000 y 10.000 euros. Ahora, lo curioso es que ese mismo año 2009 dicen, bueno, como necesitamos a gente que trabaje en el sector doméstico, vamos a regularizar a 200.000 criminales, que son los colf evadanti, ¿no?, que son la gente que trabaja en el sector doméstico cuidando de nuestros niños, de nuestros ancianos, etcétera, etcétera. Es decir, ya se ha intentado. ¿Sirve para algo? Yo creo que no sirve para nada. En primer lugar, por la heterogeneidad de las personas en situación irregular. Carlos decía, bueno, el día después de que se acabe mi visado de estudiante, yo me quedaré en situación irregular. El día después de que yo viaje a los Estados Unidos y me quedo 3 meses y un día, pues ahí me quedo en situación irregular. Es decir, las personas en situación irregular son un grupo totalmente heterogéneo de personas, ¿no? Y por otro lado, la criminalización nunca ha funcionado. Carlos también mencionaba el tema de la frontera de Estados Unidos y México. Yo les invito a todos a que lean a un sociólogo que se llama Douglas Massey, que lleva 30 años trabajando en la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Y qué consecuencias ha tenido esa militarización de la frontera? La idea era reducir la inmigración irregular. ¿La ha reducido? No, la ha multiplicado hasta límites insospechados, porque la gente que antes cruzaba y volvía, ya no, una vez cruza, se queda. Ha aumentado el número de muertes, ha aumentado, por supuesto, puesto el precio de pasar la frontera, porque uno tiene que recurrir ahora a los coyotes y pagar más dinero, pero lo más interesante de todos es que las posibilidades de cruzar la frontera se han mantenido estables, es decir, uno intentándolo el número suficiente de veces va a pasar la frontera. Entonces, eso demuestra que la militarización de la frontera solo ha servido para los coyotes, que evidentemente ganan más dinero, y para las empresas que han militarizado la frontera, que se han llevado contratos millonarios, ¿no? Doctor Moreso. Muchas gracias. Esta cuestión de la migración es muy importante, claro, y afecta a las personas más vulnerables en muchas ocasiones, y las preguntas razonables son estas acerca del alcance sustantivo del derecho. Pero yo quiero preguntar una cosa más conceptual a Diego en este aspecto. Creo que este, como muchos otros problemas, ¿no?, de aplicación del derecho de la Unión Europea, pone de manifiesto, y querría que fuera un poco más explícito en esto, Diego, la difícil encaje con esto de las geometrías variables siempre de la Unión Europea entre lo que se conoce como el ámbito de aplicación del derecho europeo y el ámbito del derecho interno, y aquí también el papel que él ha dejado fuera, pero que algún juego tiene el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, cómo el Tribunal Europeo de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el derecho aplicable de la Unión Europea, el derecho de los Estados, cómo, yo creo que este es el tema de la migración es un buen test de ver cómo esto funciona, y tal vez si nos explicara un poco cómo él lo ve en este ámbito, nos ayudaría a comprender también cuáles son las dificultades que tenemos en todo ello. Me voy con tres tipos de tribunales con jurisdicciones solapadas, etc. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Evidentemente es un tema muy, muy importante, no solo en el tema de inmigración. Tal vez el tema de inmigración es interesante porque es una competencia relativamente nueva, ¿no? La Unión Europea no tenía competencia sobre inmigración hasta el año 99, y es a partir del año 99 donde se empiezan a adoptar directivas sobre inmigración. Y también es una pregunta importante porque que yo creo que no le voy a dar una gran respuesta, porque todavía hay poca jurisprudencia sobre directivas de inmigración, ¿no? Las directivas más antiguas que tenemos son del año 2003, que es la de residentes de larga duración y la de reunificación familiar. Ha habido un problema en Europa, que era que los tribunales, que no eran de última instancia, no podían hacer una referencia al Tribunal Europeo
Europeo de Justicia hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Y eso ha reducido mucho el número de casos en que han llegado a la Corte, ¿no? Al Tribunal Europeo. Yo creo que, desde luego, esto es un tema que va a empezar a traer cola, sobre todo si el Tribunal Europeo de Justicia empieza a entender que hay derechos. Por ejemplo, lo que yo hablaba en el caso de Abdida, finalmente es un derecho de acceso al estado del bienestar, prácticamente, ¿no? Que no está incluido en la directiva en ningún lado, ¿no? Y creo que ahí, si empieza a seguir ese camino, va a haber fricciones, indudablemente. Pero, como decía, yo creo que si uno tiene la Carta de Derechos Fundamentales, y ahí he mostrado dos maneras de llegar a la misma conclusión, una por un lado y otra por otro, del abogado general y de la Corte, creo que va a haber, evidentemente, fricciones, sobre todo cuando a lo mejor haya casos que tengan mayor publicidad. Este caso de Abdida ha pasado un poquito a escondidas, digamos, ¿no? Lo mismo creo que ha sucedido cuando ha habido casos por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También ha habido fricciones con temas nacionales, no, con cortes nacionales, ¿no? En este caso. No sabría, digamos, la respuesta. Yo creo que todavía necesitamos más jurisprudencia a nivel de la Corte Europea de Justicia para poder ver en qué elementos va a haber una fricción. Ya empieza a haber casos que se van a decidir pronto, que sobre todo, por ejemplo, en temas de integración, de medidas de integración, qué se entiende por la integración, creo que va a haber casos que van a afectar muy profundamente al derecho de algunos países y al modo en el cual han implementado determinadas directivas de reunificación familiar, por ejemplo. Hay determinados países que han implementado la directiva de reunificación familiar de una manera muy restrictiva para evitar precisamente ese derecho a la reunificación familiar, y en la medida en que la Corte se vaya atreviendo, digamos, a tratar estos temas, va a haber desde luego fricciones. ¿Sí? No sé si es una gran respuesta, pero es un tema muy complicado, evidentemente. Sí. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es José Castillo, soy de República Dominicana y mi pregunta es para el señor Carlos Castilla. Usted mencionaba al principio de su intervención que tal vez no todas las soluciones para la problemática que plantea la protección de los migrantes se encuentren en el derecho internacional. Y también creo haber entendido que dijo que también en otros ámbitos de la política o en otras áreas se pueden encontrar soluciones más plausibles, más efectivas para la protección de migrantes. En ese sentido, por lo menos en América y particularmente en República Dominicana, sigue existiendo una concepción westfaliana del Estado-Nación, en el cual se entiende y se considera el Estado como soberano para regular y determinar quiénes son sus nacionales. Y ese es el principal punto de choque con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando hasta cierta medida deja ver que hay una cierta inconvencionalidad de la Constitución Dominicana cuando excluye a los hijos de migrantes irregulares de optar por la nacionalidad dominicana. Yo quisiera que abundara un poco sobre cuáles son las otras soluciones que se pueden encontrar al tenor de del Plan Nacional de Regularización que hay allá, que creo que tiene conocimiento de eso. ¿Cuáles otras soluciones en otros ámbitos más extrajurídicos se le puede encontrar a los temas de protección de migrantes? Bueno, el tema migratorio es realmente apasionante por muchos aspectos y te permite a veces justo ver lo que decía un poco el profesor Moreso, las dimensiones, cómo, dónde está la soberanía, dónde está, porque hoy y aquí hemos hablado de convencionalidad y dialogamos y venga el tratado, pero uno de los últimos reductos de la soberanía nacional del Estado-Nación está en la nacionalidad. Y el tema nacionalidad, sin duda, es un tema que, bueno, hay muchos análisis, pero también merece seguir debatiéndolo, porque, como ya lo dije, es un derecho humano reconocido, ¿no? El derecho humano está reconocido, pero te lo otorga el Estado. Tenemos esta doble, ¿no? Para ser nacional de un determinado país, o sea, yo aquí, si quiero ser español, necesito cumplir ciertos requisitos, ciertas características. Pero para ser mexicano nadie me preguntó. Yo nací en México y ya soy mexicano.
Son de esos temas que realmente si es un derecho humano y por qué necesitas otros requisitos, para ejercer el derecho necesitas del Estado. Ese es un debate que ahora que preguntabas es muy interesante. Para mí, más allá de lo jurídico, algunas de las soluciones o algunos de los lo que se necesita hacer, y ya que ahora estamos en estos diálogos, es realmente buscar estas políticas migratorias más globales, ya romper con las clásicas bilaterales o con las clásicas prácticamente en muchos casos de cada país. El tratar de encontrar esos vínculos comunes, ¿no? Ya decía Diego en la parte sudamericana cómo se está tratando de construir un símil de esta ciudadanía nacionalizada europea. De esa forma, bueno, yo utilizo un ejemplo que se pone en Europa y que creo que es más allá del derecho y que creo que está sirviendo o sirve y que a lo mejor va a tardar mucho en dar frutos o más frutos, pero estos programas de intercambio de Erasmus que tiene la Unión Europea, y aunque es solo Unión Europea, pero también a veces hay hacia otros países, esta movilidad de estudiantes, esta movilidad creo que suma, creo que ayuda a esto, a conocernos, o sea, a saber aun cuando ayer se decía que los franceses son de un tipo y los españoles de otro, bueno, que todos y todas las nacionalidades, de todos tenemos delincuentes, buenas personas, malas personas, de todas. No hay una sola nacionalidad que se salve de tener un tipo de personas. No hay una sola ejemplo. Entonces, medidas como esa, que es a partir, que llevan la garantía de que porque eres estudiante, ya no eres un migrante, sino eres un estudiante. Y la categoría estudiante normalmente suena bien, es bien recibida. Entonces, ese tipo de mecanismos, buscar, conocernos, buscar, y creo que se ha dado, creo que eso ahora me viene esta a la mente, ese podría ser un ejemplo. Tiene costos, tiene obviamente cosas positivas o negativas, pero creo que ese tipo de medidas, ¿no? El conocernos más, es básicamente el poder no estigmatizar, no categorizar a las personas simplemente porque la historia que nos han dado en nuestro país eso nos indica, sino realmente tratar de ver más allá. No, antes de dar la palabra a la doctora Torres, simplemente apuntar que de hecho la nacionalidad es una construcción del Estado moderno, efectivamente. Es que antes del principio de nacionalidad, derivado de la construcción del Estado moderno y de la teoría de la soberanía del Estado moderno, ¿qué era lo que pasaba? Pues al menos en Europa lo que pasaba es que si había alguien que no era del país, que llegaba al país, y, bueno, para empezar, que la regla era pura costumbre, y después que si pasaba un año en el país y acababa naturalizándose y se le aplicaban las reglas del país. O sea que frente a los complejos trámites burocráticos que conceden la residencia primero, el permiso de trabajo y la ciudadanía, etcétera, pues con anterioridad al Estado moderno todo era mucho más fluido y flexible, al menos en este ámbito, aunque fuese en el antiguo régimen. Doctora Torres. Vale, muchas gracias. Tengo en primer lugar una pregunta más concreta para el profesor Acosta y luego otra de carácter más general que cualquiera de los dos me gustaría escuchar lo que tengan que decir. En primer lugar, creo que nos ha presentado una visión como bastante amable del Tribunal de Justicia en relación a los casos de inmigración y la aplicación de la Carta. Sin duda, en los que ha mencionado se ha producido un avance en ese sentido, pero le quería preguntar en relación a otros donde precisamente el Tribunal de Justicia ha sido muy reticente en la aplicación, bueno, no solo reticente en la aplicación de la Carta, sino que no la ha aplicado como Ida y Meraga, utilizando además un test distinto del de Franson, ¿no? En Franson es cierto que se pronuncia de una manera
digamos, muy expansiva en lo que es el ámbito de aplicación de la Carta, pero luego en esos casos aplica un test distinto para excluirla. Casos donde además es cierto que se plantean desde ciudadanía y son los familiares las personas que son inmigrantes, pero desde la perspectiva de la directiva de retorno se podría hacer una construcción similar a la que presentaba en el caso de Abdida. Entonces, bueno, que si podría complementar la valoración que nos mostraba con ese otro tipo de casos, pues que, bueno, donde la Carta no ha llegado ni a aplicarse. Y con carácter más general, quisiera plantear el tema de la irregularidad, ¿no? Como estatus de las personas pues, que están en el país que sea sin cumplir con los requisitos establecidos para tener el permiso de estar ahí. Y quería plantearlo desde la perspectiva de la igualdad, ¿no? Porque en realidad, al menos desde la perspectiva europea, el debate ya no es tanto, diría, entre nacional y extranjero, sino sobre todo nacional y extranjero irregular o en situación de irregularidad. Y ahí, bueno, en España pues se ha avanzado en algo de esa clasificación tripartita de, ¿no?, los derechos que sí a todos, los que no y los que depende, pero todavía se mantiene, ¿no?, la idea de que, bueno, si las personas que están en situación de irregularidad, como que ahí se da bastante carta blanca al legislador en su trato. Y eso es especialmente dramático, diría, en el ámbito de los derechos sociales también. Y ahí, otra vez, ¿no?, en España pues hemos pasado de la universalidad en el acceso con el solo requisito del empadronamiento a situarnos en la línea, diría, del común de los estados de la Unión Europea, que es facilitar la sanidad en situación de emergencia y, bueno, menores y embarazadas. Entonces, lo que les quería preguntar, entonces, a partir de ahí, y dado que es una cuestión donde no parece que a nivel estatal se pueda avanzar o se quiera, digamos, avanzar mucho más, también porque a nivel electoral no vende, ¿qué rol podrían tener ahí entonces las instancias supranacionales, internacionales de protección de derechos, los tribunales, que siempre tendrán un rol limitado, pero cómo potenciar ahí el papel de esos órganos? Muchas gracias. Sí. Sobre la Corte, evidentemente. La directiva de retorno, la primera vez que la Corte hace un uso real de la Carta es en Abdida. En todos los casos anteriores, en algunos no la menciona, simplemente se olvida de mencionarla, y en otros la menciona muy de pasada. Ni siquiera la menciona y menciona el tema. Claro, porque ¿qué ocurre con la directiva de retorno? La directiva de retorno dice que establece el procedimiento de expulsión de las personas, pero dice también que hay que respetar los derechos humanos de las personas en ese procedimiento de expulsión. En los primeros casos, la Corte simplemente se ha centrado en el principio de efecto útil para, algunas veces, hacer una interpretación un poco más amable de la directiva, sin entrar en la Carta. A mí me parece interesante Abdida porque es la primera vez que entra en la Carta. Hay un caso anterior a Abdida, que es el caso de Mahdi, en el cual la Corte directamente no menciona la Carta a la hora de hablar del artículo 6.4 de la directiva. El artículo 6.4 de la directiva es el que establece que los Estados miembros pueden, en determinados casos, si quieren, dar un permiso regular de residencia a la persona por motivos humanitarios o por cualquier otro motivo. Yo acabo de escribir un artículo, todavía no ha sido publicado, en el que precisamente critico a la Corte por no haber usado la Carta en el caso de Mahdi, porque digo que si la Carta ha sido usada, por ejemplo, en el caso de NS, para decir que una posibilidad en la directiva, en este caso en el reglamento de Dublín, se transformaba en una obligación en determinados casos para no vulnerar derechos fundamentales, no entiendo cómo en el caso de Mahdi la Corte pasa sin mencionar para nada la Carta, se olvida totalmente de la Carta, ¿no? Yo creo que esto de nuevo tiene que ver con que hay muy pocos casos. Hay 10 casos sobre la directiva de retorno, pero sobre otras directivas hay muy poquitos casos todavía. Yo creo que en la medida en que vaya habiendo más casos, la Carta empezará a jugar un papel más importante y se irá desarrollando más en ese sentido, ¿no? Por eso mencionaba el caso de Abdida. Estoy totalmente de acuerdo, en todo caso, que hay casos anteriores que no se ha mencionado para nada. Sobre el tema de irregularidad, igualdad y el papel que pueden jugar no solo ya tribunales, sino instancias supranacionales, yo creo que es importante, por ejemplo, la labor que está haciendo ahora la Comisión Europea viendo determinados temas, dos en concreto. Uno es el de alternativas a la detención, que empieza
buscar alternativas en ese sentido. Yo creo que ahí la Comisión Europea puede jugar un papel importante de ver cuáles son las alternativas a la detención, sobre todo teniendo en cuenta que la detención, en el caso de directiva de retorno, es una medida de última instancia. Es decir, primero hay que otorgar retorno voluntario y luego toda una serie de medidas hasta llegar en último grado a la detención, ¿no? Otro tema que creo que es importante, que puede jugar también la Comisión Europea, es ver qué se hace con las personas que no pueden ser expulsadas del territorio, bien porque los países de origen no les reconozcan como ciudadanos, como en el caso de Katsoev, o bien porque no haya un acuerdo bilateral o con la Unión Europea. ¿Qué se hace con las personas que han sido ya detenidas y que se encuentran sin derechos en el país? Yo creo que también ahí la Comisión Europea puede jugar un papel importante, y yo creo que ahí la Carta también puede jugar un papel importante. Insisto, por ejemplo, el caso de el trato, la prohibición del trato inhumano o degradante. Una persona que se le deja en la calle sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de acceso al trabajo, sin ningún tipo de acceso a ningún tipo de prestación, ese es un trato inhumano degradante. Yo creo que la Carta puede jugar ahí un papel importante también. Lo mismo en el tema de acceso a la sanidad. Yo no sé si la Carta podría jugar un papel importante en temas de acceso a la sanidad, el artículo 35. Eso lo dejo un poco ahí en el aire porque tampoco tengo una respuesta concreta, la verdad, en ese tema. Gracias. Estamos a 10 minutos de las 2. Ahora sí que me parece que voy a agrupar las 3 intervenciones que tengo contabilizadas. 4 intervenciones. Bueno, como queráis, en primer lugar vosotros y luego... Pero empezamos por aquí, sí. Bueno, mi pregunta es para Carlos en relación al caso mexicano. Si tú crees que el desarrollo que tendría que tener el sistema interamericano, y digo sistema interamericano porque las posibilidades de que la Suprema Corte se pronuncie al respecto son nulas, porque las posibilidades de que una persona migrante pueda interponer un amparo también son nulas. Si ese desarrollo, más allá de la libertad de circulación y la libertad personal, tendría que estar enfocada a cómo cometer una sanción administrativa despoja de titularidad de sujeto de derechos a las personas migrantes y permite que haya leyes de migración inconstitucionales e inconvencionales como la vigente en México, y que permite que cientos de miles de personas tengan que subirse al techo de un tren, sean secuestradas, sean masacradas y sean tiradas a fosas comunes. Si el análisis del sistema interamericano tiene que ser más general y más abstracto en relación a cómo una persona migrante pierde su titularidad, deja de ser considerado un sujeto de derecho, se invisibiliza por el hecho de cometer una sanción administrativa. Adelante. Yo quería hacer una observación que en realidad viene bastante bien al hilo de lo que ha dicho mi compañera. Es porque la Corte Interamericana, como ve solo unos pocos casos seleccionados, tiene la tendencia a que cuando tiene un caso establece unos estándares muy fuertes. Y yo creo que el caso de la familia Pacheco-Tineo es un buen ejemplo, porque es que allí las exigencias que imponen los procedimientos de asilo, aparte de que se inspiren en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, es que son exigencias que están en el Sistema Común Europeo de Asilo, que es un sistema que se está intentando implantar desde hace ya años y que se está demostrando ser un proceso de aprendizaje muy largo, en el que los estados a veces plantean muchas resistencias o muestran una cierta desorientación, y que son estándares que aquí todavía no están obtenidos. Y siendo esto así, yo me imagino que en América Latina, por mucho que la Corte establezca estándares muy altos, llegar a su aplicación real va a llevar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, quizás sea más realista por parte de la Corte ser un poco más modesta, un poco menos exigente, porque si no, está estableciendo cosas que ni siquiera aquí en Europa se llegan a cumplir y que en América Latina pueden parecer auténticas, en fin, metas muy, muy inalcanzables o por lo menos, desde luego, no en el corto plazo. Doctora Murgadas. Sí.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Mi pregunta era especialmente para Diego Acosta y era en relación a un tema que ya ha salido, pero que quería un poco repreguntarle. A mí me ha parecido muy interesante su análisis, sobre todo cuando ha terminado con la sentencia Abdidá y nos dice que en esta sentencia la Carta ha sido generadora de derechos. A mí me parece que esto es del todo coherente con que en la Carta ya ha tenido carácter jurídico obligatorio a partir de diciembre del 2009, pero yo creo que hay otra razón también para que en algunos casos, no en muchos, pero en algunos casos, el tribunal haya interpretado algunos apartados de normas de derecho derivado de la Unión Europea en términos de derechos. Y es la presión que ejerce la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y yo creo que en este caso, y le pregunto si usted está de acuerdo, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo va a remolque de la jurisprudencia del Tribunal Europeo en muchos casos. Usted, y aprovecho que lo ha citado, el caso NS es un caso que está muy por detrás del caso MSS resuelto por el Tribunal de Luxemburgo. Y además el Tribunal de Luxemburgo le ha, digamos, le ha dicho al Tribunal de Luxemburgo que está equivocado en NS con esta interpretación tan restrictiva en el caso Tarakel. Es decir, el Tribunal de Luxemburgo está haciendo un paso adelante a interpretar en términos de derechos, normas de derecho derivado, porque tiene la Carta como carácter jurídico obligatorio, pero porque tiene detrás el Tribunal de Estrasburgo, que está presionando muy fuerte en términos de derechos. Y el Tribunal de Luxemburgo se atreve a decir cosas en casos de refugiados. No, es que esta interpretación no genera un derecho. Bueno, ¿cómo genera un derecho? Si vamos a MSS, eso es un derecho clarísimo. Con lo cual, solo quería pues trasladarle esta reflexión sobre si un poco la presión que ejerce el Tribunal de Estrasburgo ¿es efectiva o no lo es? Muchas gracias. Una última intervención. Gracias. Ay, perdón. Juro que no fue mi intención. Yo creo que este tema de migración nos ha dejado a reflexionar y a sentarnos, no solamente a reflexionar, sino a actuar. El caso que está sucediendo no solamente en la parte sur de México, ya se está presentando también en el norte. Yo lo hablo por el caso de Monterrey. Monterrey ahorita ya no está presentando lo que no se veía nunca de que migrantes ya se está viendo. O sea, es una cosa de como 6 meses, un año que ya se está presentando y cada día es más y más y más y más cómo se va presentando. Para los que no conocen Monterrey, Monterrey es la segunda ciudad más importante de México económicamente hablando. Para que se presente esta situación en el contexto de la ciudad en la cual se reside, ya nos ponen una alerta roja. ¿Por qué lo digo? Porque considero que hemos tomado no solamente el Poder Judicial, sino también los litigantes, hemos tomado este tema de los migrantes hasta cierto punto con un grado altísimo de indiferencia. Simplemente no estamos trabajando con esta situación y más allá de preocuparnos, debemos de pasar el más allá de la escritura de artículos y todo eso, empezar a hacer, en un dado caso, acciones colectivas o en su defecto, empezar a impulsarlo. Como diría mi compañera, efectivamente las probabilidades son nulas, pero si no empezamos a hacerlo, no lo vamos a hacer nunca. Entonces, es algo que es para la reflexión, lo pongo a pie, no para agravar ni nada por el estilo, sino para empezar a generar conciencia de que es tiempo de que empecemos a trabajar por esas personas, porque los recursos administrativos en México no son los idóneos, pero tampoco, como bien se planteó en alguna parte de las preguntas y respuestas, tampoco nuestros recursos penales son idóneos. Entonces, en vista de lo anterior, necesitamos buscar otros mecanismos para, en un dado caso, velar por los derechos de los migrantes y orillar al propio gobierno que empiece con el diseño de políticas públicas en esa materia. No solamente llegar a ver los migrantes y decir, están pidiendo limosna, porque es lo que están haciendo, están pidiendo limosna, sino ver mecanismos para ayudarles. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, lo que está sucediendo. Ya. Gracias. Empezamos con profesor Acosta. No, gracias de nuevo por las preguntas. Sobre el segundo compañero que ha hablado, que bueno, una pregunta más hacia América Latina, yo creo que eso se aplica también en Europa, ¿no? Es un problema
llegar a la aplicación real de estándares, incluso de estándares que son a veces muy restrictivos. Y pongo un ejemplo, ¿no? En Grecia, la directiva de retorno, el tiempo máximo de detención de la directiva de retorno son 18 meses y Grecia se lo saltaba a la torera y detenía a la gente mucho más allá de 18 meses. Ahora el nuevo gobierno ha dicho que van a dejar de detener a la gente por más de 18 meses, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se podría haber conseguido eso? Bueno, que un caso hubiese llegado a la corte, había ya casos que decían que el tiempo máximo, Katsoev, por ejemplo, era de 18 meses en cualquier circunstancia, o que la Comisión hubiese lanzado un procedimiento de infracción contra Grecia, que eso, como vemos en el tema migratorio, por desgracia, la Comisión siempre tiene una aproximación muy cauta a esto, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, claro, en el problema del acceso a los derechos. Los derechos pueden existir, pueden estar correctamente interpretados o de una manera adecuada a las necesidades de la persona, luego hay que acceder a ellos. Y sobre la presión de Estrasburgo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, evidentemente, tiene una jurisprudencia mucho más desarrollada a lo largo de muchos más años. También tuvieron que pasar muchos años para que Estrasburgo empezase a usar la Convención de manera adecuada, o que pudiese servir la Convención para los migrantes. Tuvieron que pasar prácticamente 3 décadas para que eso pudiese ser útil. Y creo que en ese sentido, como decía antes, el tema de que no haya todavía tanta jurisprudencia de la Corte del Tribunal Europeo de Justicia sobre directivas de inmigración hace que todavía no podamos tal vez ver realmente hasta qué punto está siguiendo una dirección u otra. Yo creo que hay muchos más casos, sobre todo en asilo, y estoy totalmente de acuerdo en que Estrasburgo está de algún modo sirviendo de guía para el Tribunal de Justicia Europeo. Bueno, vinculo la última y la primera pregunta. Sin duda, el poder llevar o construir un caso, como bien decías, Adriana, primero a una instancia judicial mexicana, sea la primera instancia, y después tratar de llevarlo al sistema interamericano, no es una labor sencilla. El primer problema, y vinculo, es que como abogados, y perdón que lo diga así y con ese término, pero no es negocio defender a personas migrantes, ¿no? Si no es una organización no gubernamental, es difícil que haya personas que quieran dedicar tiempo a construir, y digo construir porque realmente se tiene que hacer de esa forma, ir encontrando la manera en cómo haces primero que una persona que quiere, y eso normalmente en la gran mayoría de los migrantes extranjeros mexicanos, o que pasan por México, perdón, también, buscan llegar a Estados Unidos o buscan regresar. No puedes tenerlos 7, 8 meses detenidos, privados de la libertad en una estación migratoria para construir un caso. No es tampoco humano querer construir un caso a partir de tener a una persona privada de libertad, porque si una persona migrante en México interpone un recurso judicial en el momento en el que está detenida, que en México se le llama alojada, en una estación migratoria, a partir de ese momento, la persona puede estar privada de libertad todo el tiempo en tanto se resuelve un recurso. Entonces, eso, digamos, tiene unos costos. El punto es, por ejemplo, 2011, con nuestra nueva ley de migración mexicana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya estaba legitimada para interponer una acción de inconstitucionalidad. No lo hizo. Entonces, ahí vamos teniendo. La ley de migración mexicana, como dices, tiene muchos, muchos puntos. El sistema interamericano, y un poco también tratando de dar respuesta a lo que decía Aida, tanto la Convención Americana, que digamos podría ser nuestro documento base, sí habla de la legal estancia de las personas, ¿no? Entonces, a partir de esa legal estancia de las personas o la legal residencia,
sirve o ha servido de justificación en muchas legislaciones secundarias, no en las constituciones. En las constituciones difícilmente encontramos la palabra ilegal o legal estancia, sino es toda persona o los colombianos, los españoles, ¿no? Esa parte como la es difícil, que por eso yo veo más complicado a veces que sea un tribunal internacional, porque su norma base es un tratado y que les digo, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hablan de esa legal estancia, legal residencia. Eso cuesta. También por eso, y creo que esa debe ser al menos una labor que como decía, ¿no? El tratar de entender, o sea, si queremos dialogar, si queremos realmente construir, el mostrar cuáles derechos no tienen reconocidos, porque en México nuestro artículo 11, que es la base del sistema migratorio, habla de toda persona, no habla de los mexicanos. Entonces, si nuestra Constitución habla de toda persona, ahí por eso digo, vayamos mejor con la Constitución y no con la Convención Americana, y hagamos, si quieren en su momento, ojalá, en el ideal, la Suprema Corte Mexicana, y que ahora cada vez pinta más difícil, se pronuncie de manera protectora de los derechos de las personas migrantes y que eso realmente lo tomara un tribunal internacional, si realmente quieren hacer ese diálogo, ¿no? Si realmente quieren. Yo veo más la solución desde los niveles nacionales. Yo lo veo más complicado por esa palabra que incluyen los tratados desde el otro. Ahora, lo que decía, sin duda, la sentencia de Tineo, la familia de Tineo Pacheco contra Bolivia, sin duda yo no la puedo cuestionar más que, como decía, esto a mano de broma, ¿no? Si es cortar o pegar todo lo que dice el alto comisionado, pero es muy bueno. Lo más grave, y que ese es en el fondo yo ahora ya le llamo trauma con el control de convencionalidad, es que el punto es que esa es una obligación que tienen los estados. O sea, esas obligaciones ya están establecidas. Ahora, no, hacer control de convencionalidad, señores, sí, pero eso es cumplir con la convención. Lo que me están diciendo ahora que es control de convencionalidad es que cumplas con tus obligaciones que firmaste al ser parte de esas obligaciones internacionales. Es lo que tienes y tenías que hacer. Ahora le llamamos control de convencionalidad, pero, y porque me sé la fecha exacta, el 23 de marzo de 1981, México estaba ya obligado a aplicar la Convención Americana y todas las autoridades, porque así lo dice la Convención Americana, igual el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque ese día se depositaron al mismo tiempo los tres instrumentos de ratificación. Entonces, realmente, lo que hacen muchos de los tribunales es ratificar o reiterar el derecho que ya está reconocido, ¿no? Y el problema, y ya cierro, y volvemos a lo mismo, en los casos de personas migrantes es aún más difícil construir un caso, porque si normalmente, y esto lo digo más en Latinoamérica, si tenemos grandes problemas de acceso efectivo a la justicia, los ciudadanos nacionales, las personas que van de paso o que están ahí, es muy complicado. Si todo va bien, muy posiblemente en los siguientes meses la Suprema Corte de México podrá analizar la detención de una persona australiana, que eso, y resalto australiana, porque si fuera centroamericana tendríamos aún más problemas para que el caso subiera hasta la Suprema Corte, llegara a esa instancia. Una persona australiana que estuvo privada de la libertad en una estación migratoria, alojada, dicen, en México. Ojalá logremos diferentes actores que estamos desde ámbitos académicos, jurídicos, llegar los argumentos suficientes para tratar al menos de abrir ese debate en la Suprema Corte y que se distinga exactamente cuáles son los límites de esa detención. Es muy difícil y a veces les digo, los debates, yo creo que los debates en relación a los derechos de las personas migrantes deberíamos tenerlos en el mundo ideal, si pueden o no, podemos o no tener derechos políticos y si el derecho de circulación hasta dónde llega, ¿no? Que son los que no están reconocidos y que son los que deberíamos tal vez entrar ahí a ese gran debate.
Pero bueno, falta mucho y exijamos, no queda de otra. Muchísimas gracias por su asistencia. Quedamos emplazados a las 3:30 a la conferencia plenaria, a la segunda conferencia plenaria previa al cierre de los diálogos.